Yo soy Sara Bianchi, soy titiritera, esa es mi profesión. Naturalmente, soy titiritera de Buenos Aires, soy porteña, porteña de alma además, porque siento mi ciudad muchísimo. Nací de una familia que venía de los abuelos inmigrantes italianos. Es decir, que mi ascendencia por padre o por madre fue italiana. Mi abuelo era maestro, director de orquesta en Italia. Por cuestiones políticas tuvo que tratar de poner mar de por medio y era en la época de Garibaldi, él era masón. Y se vino acá a Buenos Aires y vino él, mi abuelo, con sus hijos y mi abuela. Es decir, ya los hijos de ellos, algunos nacieron acá. Pero las hermanas de mi padre eran todas italianas. Él era el hijo menor y entonces ya era italiano, pero cuando vino acá se unió mucho ya a los argentinos. Y ahí mi padre heredó la profesión del padre, entonces fue músico, él no fue director, fue violinista y toda su vida trabajó como violinista, violinista de orquesta, no era un concertista. Entonces trabajó en orquestas acá en la capital, en giras. En esa época los grandes hoteles tenían orquestas, así que Mar del Plata o Necochea, de los grandes hoteles con su orquesta, ahí llevaban los músicos y trabajaban así o acá en otros lugares, en teatros o después incluso en cines, donde se acompañaban algunas películas en esa época con asistencia de melodías, no grabado todo, no existía para nada las grabaciones. Recién después empezaron a llegar las grandes grabaciones, grabaciones de grandes cantantes, pero después recién se empezaron a hacer acá. Ya por entonces mi abuelo no existía y mi padre siguió trabajando en orquestas. Mi mamá ella tocaba muy bien el piano, pero no trabajaba. En esa época se suponía que la casa estaba mantenida por los maridos y las mujeres se ocupaban de la casa y de los hijos. Yo tuve solamente una hermana, 15 años mayor que yo. Vendría a ser un poco cercano a este, porque era la calle Sarandí al 400, así que Sarandí, Belgrano, por ahí. Ahí nací yo. Cuando yo era chica, me gustaba mucho el arte, estaba en una familia de artistas, entonces, precisamente, me gustaba el arte, pero no la música, es decir, la música me encantaba. Mi padre me llevaba continuamente al teatro, al Colón, a ver las grandes óperas. Mi formación musical fue muy completa, pero yo apenas llegué a estudiar piano siendo muy chiquita, porque luego, desgraciadamente, mi madre falleció. Yo era muy pequeña y realmente me crió mi padre y mi hermana, la única hermana que como tenía 15 años más que yo, se convirtió prácticamente en mi madre. Mi hermana me tuvo bajo su cuidado hasta ser mayor de edad, porque fue mi tutora. En esa época había que tener un tutor, el tutor era el pariente más próximo. Así que mi hermana se hizo cargo de mí y así seguí. Pero la parte artística
mi vocación estaba más en la plástica, en la pintura, en el dibujo. Me pasaba el día dibujando, modelando en plastilina, jugaba con la plastilina, hacía personajes, los creaba. Ese debe ser el comienzo de mi gusto titiritero, porque lo que hacía con las figuritas eran figuras teatrales y les daba vida teatral. Me acuerdo de mi pasión por el circo, donde había hecho colgando de la araña con unos hilos, unos trapecios, y ahí ponía figuritas de plastilina, amacándose, incluso tratando de hacerlas dar vueltas carneros en el aire, y bueno, miles de juegos de esos. Y después mi otra pasión por la naturaleza me llevaba a hacer colección de animales. Los animales siempre los adoré, todos, todos, desde los insectos a los cuadrúpedos. Lógicamente mi afán y mis posibilidades estaban en los domésticos, perros, gatos, caballos, porque mi padre con el tiempo tuvo un campito que se convirtió en una quinta y ahí pasaba yo todos los veranos. Y ahí mi amor estaba puesto especialmente en un caballo que curiosamente lo había mansado yo. Desde potrillo, que me lo regaló mi padre, fui haciéndolo ya caballo de andar y nunca nadie más que yo lo pudo montar. Conmigo era buenísimo, con cualquier otro era como los caballos no domados y tiraba al suelo a todo el mundo, así que era realmente mío. Se llamaba con el nombre que en ese momento me apasionaba, porque me gustaban las aventuras de Tarzán de los monos. Entonces el caballo, ¿qué nombre podía tener? Tarzán. Y me salió Saltarín. Cuando lo llevaban al campo, saltaba los alambrados. Me veía y venía a mi encuentro saltando la tranquera, el alambrado, lo que fuera. Y después me seguía hasta casa, caminando a mi lado y husmeándome los bolsillos a ver si le traía algo de regalo. Bueno, son lindos recuerdos de infancia. Cuando me tocó ir a la escuela, me mandaron a un jardín de infantes, de los poquísimos que existían en esa época, del normal número uno. En ese normal hice toda la carrera, desde el jardín primario, secundario, terciario, todo seguidito en el mismo colegio, y lo quiero mucho al normal número uno, porque realmente la gente que estaba en el normal uno me formó como que las siento hoy a esas maestras, profesoras, bueno, como parte de mi vida. Yo iba a la escuela, pero después de la escuela seguía mi pasión por la parte artística de dibujo y pintura y conseguí poder ir a un taller de pintura. Y ahí empecé a trabajar en serio, ya no jugando, sino formándome en la parte de disciplina, del dibujo ya con profesores, etcétera, etcétera. Y en ese momento, ya cuando empecé a ir a los cursos, tenía 14 años, sí, ahí. Y seguí en tal forma que en el secundario, yo era un poco indisciplinada en ese sentido. Era muy buena alumna, estudiaba mucho, pero en la parte disciplinaria, si la materia que me tocaba no me gustaba, buscaba la manera de saltearla. Es decir, a veces me escondía en la misma escuela y otras veces me escapaba y siempre iba con mi valija de pintura y me iba a dibujar por ahí, a pintar al zoológico. El zoológico era mi refugio preferido. Dibujaba a todos los animales. Aún hoy tengo dibujos de aquella época que me encantaba. Me encantaba convivir, escucharlos a los animales. Y al mismo tiempo estaba haciendo una cosa que me encantaba como arte. Bueno, por ahí un día
empecé a pintar más en serio y en esa época conocí a Mane Bernardo en una exposición de pintura. Yo mandaba los salones, al principio me rechazaban, salón de dibujo, salón de tal cosa, salón. Bueno, después empecé a entrar y a poder exponer en salones colectivos. Y después ya llegué a tener el ánimo suficiente para pedir en alguna galería una exposición particular. Y así empecé. Pero en esas exposiciones colectivas, salón municipal, salón provincial, etc., conocí a Mane Bernardo, que era ya una excelentísima y reconocida pintora, y coincidimos en esa exposición. Había cuadros de ella y había cuadros míos. Estaban colgados cerca. Entonces, por supuesto, estábamos nosotros al lado de la obra y ahí nos conocimos. Y a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta de que nos gustaban las mismas cosas. Yo tenía unas ganas terribles de hacer teatro, pero no tenía la posibilidad de dónde. Y Mane me dijo, yo tengo un teatro independiente que se llama La Cortina. La Cortina. ¿Querés venir? Sí. Bueno, fui. No, por supuesto, no tenía ningún teatro armado, ni lugar, ni nada. Era un grupo de gente joven, apasionada del teatro, que para poder ensayar una obra que les costaba conseguir, alquilaban el subsuelo, el sótano de algún café de esos que estaban por Avenida de Mayo, por la calle Hipólito Yrigoyen, por ahí y ahí abajo poniendo moneditas cada uno para pagar lo que se cobraba por hora, ensayaban. Es decir, después ensayábamos, porque por supuesto yo me plegué al grupo. Como sabía francés, también traduje obras y ayudaba en la puesta. Bueno, y todo el mundo hacía de todo, clavar sillas, armar escenarios, lo que fuera. Y así me uní a Mane Bernardo hasta que de pronto ella me dijo, ¿sabés que yo hago títeres? ¿Títeres? Digo, no. Sí, dice, mirá. Me contó su historia, cómo cuando llegó García Lorca había hecho un espectáculo de títeres, ella lo había visto, se había enamorado de los títeres, estuvo con un escenógrafo y pintor que tenía con ella un taller, este señor Néstor Ancibia, que fue después director de cine. Bueno, la invitó a que hiciera títeres, porque cuando García Lorca se fue, él se quedó con el bichito del títere, que después lo conocí yo, que es tal cual lo que le pasó a Mane, y a este hombre, que cuando le pica uno, no se va más. Con los títeres, con Mane había empezado ya de joven, 18, 17 años. Y después, cuando ella me propuso hacer títeres con ella, ya fue en el año, yo nací en el 22, así que esto fue en el año 44. Ahí entré a un teatro que había creado Mane, que era el Teatro Nacional de Títeres, en el Teatro Cervantes. Y ahí, en lo que había sido a la parte de arriba, el departamento de la cocina de la señora María Guerrero, creadora del Teatro Cervantes, ahí habíamos puesto nuestro taller. Y ahí nació este, Lucecita. Fue el primer títere que yo hice para moverlo yo, porque hasta entonces estaba trabajando para las obras, modelando los personajes o pintándolos o pintando decorados. Pero este fue el primero.
Este fue del 1940, él nació en el 46. Yo hacía 2 años que ya estaba en el Teatro de Títeres. Y en el 46, para un espectáculo infantil, nació este duendecito, enanito, así, un ser especial. Y su vida fue muy especial. Lo es. Porque en un momento dado, en el 40, fines del 46, por ahí, se incendió el Cervantes, justo el lugar donde teníamos guardados los materiales del Teatro de Títeres, que se quemó íntegramente. Y pensamos que los muñecos, después sacábamos la cuenta, eran 80, también se habían quemado. Estaban quemados, después todos deshechos por el agua de los bomberos, un desastre. Entonces lo dimos por perdido y lo lamentábamos a todos. ¿Y qué pasó? Meses después, Mane, abriendo un portafolio de ella, encuentra dentro al muñeco. ¿Cómo llegó ahí? Nunca lo supimos, ¿verdad, Lucecita? Sí. Cuando yo empecé con los títeres con Mane, realmente la única referencia que teníamos era esa avenida de García Lorca, que además, por supuesto, empezamos a estudiar, saber que había hecho títeres en España, que era titiritero y que traía una obra que estrenó de títeres no para chicos, sino para adultos, nada menos que El retablillo de Don Cristóbal y La señal Rosita, una obra cumbre dentro del Teatro de Federico y una obra de títeres maravillosa. Bueno, ahí empezaron una serie de gente a la que había convocado Federico a entusiasmarse por el Teatro de Títeres. Casi todos ellos eran escritores, pintores, artistas, porque él utilizó a la gente que estaba en el teatro de Lola Membrives, que estaba representando la obra de él. Bueno, esa gente, cuando se fue Federico, lamentablemente se fue para no volver, fue el último viaje de Federico. Bueno, toda esa gente se quedó con el títere adentro y empezaron a hacer títeres. De ahí, de ese grupo de titiriteros, de que se acercaron, que conocieron a Federico, nada menos que Mane y Javier Villafañe bebieron en eso. Entonces, su origen titiritero parte de ahí. Después, cada uno tuvo caminos diferentes. Bueno, se dedicaron a diferentes tipos de tareas, pero el comienzo, el contacto primero con los títeres fue a través de esa función de Federico García Lorca en Buenos Aires. No había títeres acá. Había, es decir, no había titiriteros. Los titiriteros que se veían de pronto en algunas festividades eran todos titiriteros que venían como de gira, hacían unos espectáculos en la calle o en algún lugar que conseguían y se acabó, se iban a otro lado. Actuaba uno que cuando yo era chica lo llegué a ver en el jardín zoológico, ese fue mi primer contacto con los títeres, que se llamaba Versura y tenía su teatro estable con un personaje, eran marionetas, no eran títeres como este. Entonces, ese personaje, que era el mosquito, era mi héroe de infancia. Y cuando no iba al zoológico, pretendía que en casa me siguieran contando aventuras del mosquito Bombo. Bueno, así fue mi contacto primero con el títere. Cuando chiquita, incluso me llegaban a asustar, porque no entendía el mecanismo de cómo esos personajitos se movían solos en el aire, cómo volaban, cómo... Nada, yo era el misterio.
como era muy apasionada de los cuentos, después de la lectura, por supuesto, entonces el teatro de títeres, que era teatro, como que es teatro, porque no es otra cosa que teatro, con una forma de expresión particular, bueno, el teatro de títeres me llenó de posibilidades creativas y de investigación. Mane primero siguió el camino de Federico, es decir, el teatro clásico con sus argumentos y sus obras. Hicimos con Mane mucho tiempo el repertorio de clásicos españoles, Lope de Rueda, Calderón, bueno, todos ellos. Todo en títeres, cuando llevamos a títeres esas cosas. Ahora, después empezamos con los chicos. Entonces, con los chicos, Javier hizo un camino diferente. Él creó la andariega, esa carreta que iba por los caminos de la, bueno, de acá y del interior y por muchos lados, que había convertido en teatro. Ahí llevaba su teatro ambulante. Y él se dedicó más a la parte escolar, empezó a escribir para los chicos, empezó a recoger fábulas, historias de los mismos chicos, de los maestros, y eso fue su camino de siempre. Porque a diferencia de Mane, Javier esencialmente, para mí, modo de ver, era un poeta. Entonces, ¿qué le pasa al poeta? Como era García Lorca, vuelca su poesía en cualquier cosa que haga. García Lorca tocaba el piano y era maravilloso. Cantaba y era un embeleso. Hacía títeres y, bueno, fascinaba con el arte de los muñecos. Escribía teatro y su repertorio fue un clásico que sigue siéndolo. Entonces, su condición de poeta estaba volcado en todo. En Javier también. Mane, en cambio, lo que más volcaba era su parte plástica, escenografía, vestuarios estupendos. Ahora vamos a hacer una exposición de ella en el Museo Sibori, que creo que va a ser muy interesante porque se van a exponer más de 40 obras y algunos títeres de los que ella hizo. Bueno, toda esa parte plástica de Mane, teatral sobre todo, de escenografía, de vestuario, lo volcó a los títeres, más que autora. Si no, le interesaban a ella las obras de otras personas, otros autores teatrales, clásicos y modernos. Hemos hecho con el Teatro Nuestro obras de Cocteau, de Gelderode, bueno, de qué sé yo, de todos los que podamos pensar en teatro moderno. Chekhov era uno de nuestros preferidos, lo hemos hecho en títeres. Yo creo que hicimos un poco de todo porque nos interesó siempre buscar nuevas cosas. Es decir, empezamos con el títere de guante, como es Lucecita, pero después incursionamos la marioneta. Después hicimos teatro de sombra y después de todo eso empezamos a desnudar la mano y eso sí fue un género creado realmente por nosotros porque no se había hecho nunca las pantomimas de mano. Ahora se usan ya las manos más solas o enguantadas, pero en nuestra época no. Y eso fue una idea de Mane que dijo, y si sacamos todo y dejamos la mano, porque es la mano la que está haciendo beber al títere. Ahí dejamos la mano solita y la mano empezó a hacer cosas y movimientos y expresarse y situaciones y transformarse en personaje. Esa fue una de las creaciones nuestras. Pero por lo demás, también escribíamos, tenemos bastantes libros publicados con obras nuestras. Bueno, hacíamos, es decir, enamoradas del teatro, completo, sea como sea. Yo
Francia, seguí un curso de mimo y pantomima, una de las veces que estuve allá. También estudié títeres, posibilidades del títere de guante, con un maestro importante de Francia. Bueno, teatro, 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 en todas sus formas. Y sigue siendo hoy mi pasión. Y todo lo que se puede derivar del teatro. El teatro de títeres para chicos, o el teatro para niños, hagamos esa clasificación, no se hacía acá hasta el siglo XIX, salvo alguna compañía extranjera que podía venir y hacía algo para chicos. No había teatro para niños. El auge realmente del teatro para niños está en el siglo XX, cuando empieza a incorporarse incluso a las escuelas. Y bueno, ahí ya entra otra cosa, que fue la parte pedagógica, que a veces se sobrepasó la parte pedagógica, la parte artística, cosa que yo detesté y detesto. ¿Qué mensaje hay en una obra? En cualquiera. En cualquier cosa de arte hay un mensaje. Hay quien lo entiende y quien no. Hay quien le produce un rechazo y hay quien... Bueno, el mensaje está dado. En el títere lo mismo. Pero no me gustan las moralejas, los mensajes expresados. Esto, eso le pasó porque se portó mal. Me parece tan horrible que muchas veces he dejado de hacer espectáculos escolares, es decir, en las escuelas, por esa sugerencia de que hiciéramos tal o cual tema. No, el tema que nos surgía a nosotros y que en ese momento les interesaba desarrollar, pero no por el contenido, sino por el tema en sí, los personajes, el gusto de hacerlo. Bueno, otra cosa que es el teatro, que no tiene nada que ver con lo escolar. Se puede hacer teatro en la escuela, desde luego, pero no con visos de teatro, teatro, con visos de juego. El juego es del títere, o juego del teatro, es maravilloso. Pero si eso se toma con la pretensión de hacer un espectáculo teatral, no lo acepto. No, no tiene por qué ser así. Por eso me he peleado más de una vez con alguna directora que pretende que los maestros le preparen una función de títeres para tal fecha escolar o tal cosa. Y ahí están las pobres maestras que venían muchas veces a pedir ayuda porque ni sabían lo que era el títere. No, el títere como juego. Y si surge después de eso una obra, que surja, pero espontáneamente, no obligatoriamente. Es lo mismo que los cuadros, lo que el chico pinta. Es una maravilla, el chico puede crear cosas hermosas. Pero ¿quién soy yo para juzgar y de esas obras elegir una y darle el premio? ¿Con qué criterio? ¿Con el de adulto? Bueno, no. Durante mucho tiempo se buscó para llevar a los títeres los cuentos. Es decir, en un cuento para niños hay un argumento. Pues tomemos los clásicos, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, bueno, todos los cuentos conocidos. Se adaptaban a títeres y se hacían para el teatro de títeres, haciendo los personajes correspondientes a cada carácter de ese personaje en el cuento. Después empezaron a escribir obras y, bueno, empezaron a existir los autores, escritores nacionales, titiriteros, que hacían sus obras y que actualmente casi todos los titiriteros actuales son autores de su mismo repertorio. Muy rara vez toman algo de otro titiritero. Muchas veces por la imposibilidad, incluso económica, de montar ciertas obras.
claro, los tiempos cambiaron. Hubo un momento donde nosotros, Mane y yo, teníamos en nuestro teatro 7 titiriteros trabajando, más el encargado del escenario, más el cargado de las luces, de la música, del sonido. Es un regimiento. Hoy, salvo alguna compañía oficial, por ejemplo, las del Teatro San Martín, nadie puede armar acá un equipo de esa cantidad de personas. ¿De qué se vive? No se puede. Cuando nosotros hicimos nuestro primer teatro de títeres, tenía una embocadura de 4 metros, desplazaba 5 para arriba, tenía una parrilla de donde se colgaban los decorados. Eso nos duró creo que 2 años y ya no podíamos costear el armado y el traslado de todo ese material de lugar a lugar o de teatro en teatro. Hicimos uno más chico que pudiéramos transportar más fácil. Con todo, incluso en este escenario, yo lo tengo, ese teatro no cabe, no entra. Después todavía hicimos uno más chico y después todos nos fuimos plegando los titiriteros a trabajar con lo elemental, ya no con un teatrito completo, con sus luces ahí, sino con un biombo, que es lo que se trabaja ahora, un biombo para ocultar el titiritero cuando tiene que ocultarse, y después decorados sostenidos o sugeridos. Es decir, al entrar la parte económica en juego, la cosa se complica mucho. Y lamentablemente es así. Hemos trabajado en todas las formas posibles. Hemos trabajado en teatros grandes, teatros como el San Martín, el Cervantes, en teatros que ya no existen, como era el Politeama, o tantos otros que han sido demolidos, incluido el Odeón. Eso en teatros. Después trabajábamos en salas de clubs que tenían su escenario. Trabajamos en lugares municipales, contratados por municipalidad. Después se trasladaron esos trabajos a actuar en las plazas. Eso nos gustaba mucho, el trabajo, me sigue gustando, el trabajo en la plaza, al aire libre, es maravilloso en cuanto a contacto con el público, porque uno, por más que se proteja, tiene a su alrededor una cantidad de gente que unos miran y otros espían, y tiene un contacto muy directo con la gente. Es una forma muy linda del teatro de títeres. Teatro de títeres ambulante. Como volvemos a los comienzos, cuando se hacían en las plazas, cuando fue echado de la iglesia el teatro de títeres, con el Concilio de Trento, y entonces de la iglesia, donde se prohibió porque los fieles estaban entrando a adorar los muñecos como si fueran ídolos, es decir, volvían al origen del títere. Bueno, ya basta de representar misterios y milagros en la iglesia. Entonces se fueron de la iglesia donde, a lo más cercano, la plaza. Pero ahí ya no tenían por qué representar a la Virgen, ni a los santos, ni a los ángeles. ¿Qué podían representar? Representar al vendedor de verduras, de carne que estaban ahí, el otro que era fabricante de telas y discutía con el criado, el dueño gruñón, el criado vivo que hacía locuras y engañaba. Esos argumentos del pueblo fueron llevados a los títeres. Yo siempre admiré en las distintas artes a quien había dedicado su vida a esas artes, incluso en todo, porque hasta en la literatura. ¿De quién podía ser yo, con lo que me gustaban las historias y las aventuras, admirar a quién? Homero. ¿A quién podía admirar?
a la gente de Troya y buscar todos los libros y a través de eso, de Ulises, meterme en la literatura clásica. Y aún hoy soy capaz cada tanto de bajar de la biblioteca un tomo de la Ilíada y abrirlo y ponerme a leer algo y recordar esa historia de Aquiles que me fascinaba desde que la conocí de chiquita. Bueno, ese tipo de gusto hizo que toda la gente del arte fueran mis maestros, todos. Lo mismo en la parte plástica, el arte clásico, por supuesto. Cómo admiraba yo, cómo sabía esa gente tomar las proporciones del cuerpo humano y transportarlos a esos mármoles, bueno, Miguel Ángel o quien fuera, todos. Todos fueron mis maestros, y así en las distintas artes en las que yo pude participar, por supuesto, ¿no? Tal vez tendría que haber seguido una profesión que me fascina. La arqueología me gusta, por el descubrimiento de las cosas. Llegar a descubrir las ruinas de una civilización perdida, bueno, eso hace volar la fantasía. Tal vez es lo que me hace volar al inventar cosas o crear cosas, ya que nunca descubrí nada ni traté de hacerlo porque no es mi tarea. Pero sí leer todas las cosas que se encuentran. Y de nuevo una pirámide, ¡ay, qué cosas! Todavía se está descubriendo una pirámide. Es decir, toda la tumba de esto, del otro. Bueno, eso a mí me hace estar viva. Porque si pienso que en el mundo de hoy, con todas las cosas actuales, todavía subsisten todas esas formas del pasado, es porque algo tienen que transmitirnos y porque algo tenemos de común. El ser seres vivos y seguir existiendo lo primero. Tratemos de no estropearlo y no perder el género humano, que eso es muy importante. La gente, digamos, de mi época, de maestros, sí, tengo que recordar a los que me han formado por lo pronto en títeres, Mane Bernardo, sin ella, desde luego, no solo no sería yo titiritera, sino que no existiría este Museo del Títere, para nada, porque gracias a ella se empezó a formar y empecé yo a trabajar con títeres. Y después, en literatura, mis amores literarios, aparte de todo lo clásico, está en los poetas argentinos, me gusta leerlos, me gusta, me encanta. Me gustan los escritores, me gusta Borges, me gusta Cortázar. Cortázar, cada tanto leo algo, bueno, todos. Me gusta María Esther de Miguel por sus investigaciones, escribiendo sobre hechos de la historia argentina, auténticos y en parte novelados, no me importa. Está inmersos estos libros en nuestro pasado. Bueno, y yo, en mi mesa de luz, aparte de lo que leo, incluso a veces por obligación de los libros de títeres de la gente actual o de los que se consiguen con los viajes, bueno, aparte de eso, siempre tengo algún libro de novela histórica, porque al entrar en esa novela histórica, tal vez el argumento no me fascina para nada, pero entro en la época. A mí me gusta sentirme como viviendo determinadas épocas. Uno cambia. Últimamente, este año, cuando estuve en España, estuve en un lugar, Torremolinos, ese lugar donde me dieron un premio, además hermoso, es un pueblo que las calles son del siglo XVI o XVII
Incluso un día íbamos caminando con la gente por ahí y yo le digo, oye, esta calle que sale acá no está empedrada igual que estas otras. Ah, no, porque esa es romana. Entonces yo pensé, ¿cómo puede ser que esté yo ahora caminando por una calle de la época romana? Inmediatamente me transporté, ¿cómo podía hacer eso? Bueno, viví. A mí el contacto con el pasado, pero el pasado así, como vida humana, me transporta. Y lo necesito, lo necesito. Con las calles de Buenos Aires, de pronto ante una calle, siento que delante de ella estaba pasando una negra vendedora de empanadas o una mazamorrera o... Ojalá todavía podamos llegar alguna vez a pensar que alguna calle de este barrio de San Telmo se convierta realmente en una recomposición de un barrio histórico. Ahora que nuestro intendente, bueno, intendente no, jefe de gobierno, ha remodelado algunas calles, volviéndolas a su antiguo empedrado que yo viví y conocí, como están ahora, bueno, seguir adelante. ¿Y por qué no también poner algún coche de caballos que, aunque sea de manera actual, turística, haga un recorrido por el barrio de San Telmo? ¿Ustedes se imaginan? Era tan lindo. Será porque adoro los caballos, pero me encantaba cuando mi padre decía, vamos a dar una vuelta en coche. Y subíamos a un coche y nos íbamos así, hasta Palermo, al lado de los bosques. Mis años, yo no tuve nunca mi cargo grados. Tuve, sí, en la Escuela de Arte, en la Escuela de Arte Municipal, como maestra de títeres, después ya más adelante de teatro, en la Escuela de Arte Dramático Municipal, profesora de mimo. Con los alumnos siempre me he llevado muy bien, siempre he formado el grupo, conformado un grupo, nunca una cosa así de sentirme superior, porque sí, a través del tiempo, yo no sé si todos los profesores lo sienten, pero yo lo he sentido, que aprendo de mis alumnos y aprendo además una cosa muy sencilla, pero que muchos no la sienten ni la saben encontrar, que es convivir esa época, ese momento y ese pensamiento humano de determinados años. Jamás podría yo volver a dar una clase como cuando empecé a dar clases. No, porque estamos en otra época, porque hay otras cosas, hay otro sistema, otras inquietudes. Entonces, siempre al estar con gente joven o con chicos también, bueno, se renueva. O te pones al alcance de ellos o te podés tirar a la basura porque no servís más para nada. No. El objetivo es que ese alumno así crudamente sienta que él puede vivir esa vida que le está mostrando o abriendo el profesor o no. Si no se da cuenta de que es capaz de poner el pecho y afrontar todas las dificultades que esa profesión artística le va a ofrecer y no le ofrecen una cosa más sencilla, más fácil de ganar plata de entrada, o si no, se da cuenta de que le gusta, pero no tiene absolutamente ninguna condición para eso. Entonces, nunca he engañado a un alumno. Más de una vez le he dicho, mira, no sigas, porque vas a perder en esto un tiempo que podés usar en algo que esté más acorde con tu personalidad. No solo por tu gusto, sino porque sos así. Entonces podés ser excelente en otra cosa, pero no te esfuerces en algo
que no vas a conseguir. Con el tiempo alguna gente, algunos alumnos que encontré después, me dieron las gracias porque no les hice perder su vida en algo que era totalmente inútil, porque estaba a kilómetros de lo que podía ser un sentido de creatividad teatral. Bueno, eso para mí, la sinceridad es muy importante, no engañar. Porque es criminal engañar a un alumno dándole así la fantasía de que va a llegar a... No. Bueno, cuando yo digo que cada especialidad es diferente, pero todo es teatro, el teatro engloba muchas cosas. Y el teatro de títeres más. Engloba la plástica. Porque el real y auténtico titiritero es capaz de crear sus muñecos, sus personajes. Bueno, la parte técnica de realización, es decir, tiene que saber dibujar cómo va a ser esa cabeza, modelar. Bueno, toda la parte plástica va a ser con un decorado, diseñar y dibujar su decorado como lo quiere el realizador. Después está la parte actoral, interpretativa, porque no es cuestión de que el muñeco sí se mueve muy fácil con estos tres dedos, pero ¿qué dice este personaje? ¿Qué es capaz de hacer? Ahí está el actor que transmite todo su ser, toda su expresión, que en el actor es de rostro, de cuerpo, simplemente a una mano, a lo sumo a un brazo, que está sosteniendo un muñeco desde arriba o calzándolo desde abajo. Pero ahí está todo. Entonces no es fácil transportar todo el físico de un actor a expresarse con esto nada más. Tanto así que cuando empiezan los alumnos titiriteros, están con el muñeco así, están, ah, ¿por qué yo? Porque... Y toda la expresión acá. Y esto está duro y el muñeco no dice nada. No es fácil esa división para transmitir con el muñeco todo lo que el actor pone en todo su cuerpo. Pero justamente para poder hacer eso hay que dominar bien todo su físico, en altura, en mantener una posición, en desplazarse en espacios pequeños, dando la sensación de que es un gran espacio. Bueno, todo eso es lo que hace que... Y además escribir las obras. Cuando, bueno, eso fue que el títere reúne, es una reunión de todas las artes que configuran el teatro. En el títere está todo. El autor, el actor, el todo. Y eso es lo que me ha hecho a mí ir dejando específicamente, no dejo, lo vuelco al títere, pero dejando de ser pintora, dejando de ser mimo, dejando de ser actriz de teatro, donde no andaba tan mal, hice bastantes cosas de teatro. Pero bueno, la vida no da para tanto y todavía me queda tanto para hacer que yo ni quiero pensar. Todo lo que se puede hacer, no entiendo cómo la gente de pronto dice, estoy aburrida. Hay tanta cosa hermosa por crear, por disfrutar, sobre todo, que no se puede aburrir. Nunca supe yo lo que era aburrirse. En cambio, sí cansarse, porque tal vez incluso a mi edad hago cosas que no debía de estar tantas horas trabajando, pero me es corto el tiempo. Y cada vez el tiempo de uno se acorta más. No es decir, no, si no lo hago hoy, lo hago más adelante. No, hoy o mañana es tarde. Y bueno, y así hay que seguir.